Queridos amigos, sean todos bienvenidos a este ya clásico video informativo dominguero del Cuervo, donde hacemos un repaso de las noticias más importantes de anime y de doblaje de la semana. Nuevos animes y nuevas temporadas confirmadas. Ya tenemos un avance del doblaje latino de la película live action de Saint Seiya El Inicio. Un poquito de anime en televisión y también las noticias de plataformas de streaming donde Anime Onegai sinceramente se la rifó durante esta semana. Todo esto y mucho más a partir de ahora. Comencemos hablando de noticias procedentes desde el Japón, arrancando con nuevas adaptaciones al anime confirmadas en la semana. Primeramente, Toei Animation y Studio N anunciaron el pasado lunes que están produciendo una adaptación animada surcoreana y japonesa de la web Komigosu, lanzado oficialmente durante el 2015 y que acaba de terminar el pasado 23 de febrero. Esta propuesta cuenta la historia de Gan Jong, un joven que promete vengar la muerte de su maestro a toda costa. Tras entrenar sus artes marciales en la reclusión, Gan Jong sale a la casa de los traidores y les hace pagar, pero cuando llega a la ciudad descubre que ya están muertos, por lo que entra en un dilema. ¿Qué se supone que tiene que hacer ahora? Hasta el momento no tenemos alguna fecha confirmada para esta propuesta. Y siguiendo con adaptaciones del manga al anime, durante la semana se anunció a través de un comunicado de prensa la producción de una adaptación animada del manga escrito e ilustrado por Marcy Natiu titulado Amagami-chan Chi no Emsobi, un harén que sigue a Uryu Kamihei, un estudiante de instituto que aspira a aprobar los exámenes de acceso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Kioto. Después de vivir en un orfanato durante gran parte de su vida tras la muerte de su madre, llega a vivir al santuario Amagami, donde los sacerdotes principales le piden que se case con una de sus tres nietas. Uryu y las hermanas Amagami también tienen que enfrentarse a diversos problemas como el peligro de cierre del santuario por cuestiones económicas, entre otros más. Inevitablemente, Uryu acabará casándose con alguna de las hermanas. Este anuncio se oficializó a través de una transmisión especial por el segundo aniversario del manga original, pero aún no tenemos ninguna fecha tentativa de estreno ni los detalles de esta producción. De igual manera, durante la semana, el sitio web oficial para la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Koume Fujichika, nos referimos a The Girl I Like Forgot Her Clays, reveló el segundo video promocional del proyecto, donde se nos muestra un fragmento del tema del opening titulado Name, interpretado por Tsuzuri. Como compañero de pupitre de Aimie, Kaede Komura siempre tiene su atención fija en ella. Atraído por sus bonitos encantos, lo único que desea es que ella le mire con esos preciosos ojos que hay bajo sus gafas. Pero a los pocos días de conocerla, Kaede nota algo diferente en Ai. Sus ojos están entrecerrados y le faltan las gafas. Aún así, la sigue encontrando adorable. Inesperadamente, Ai tiene tendencia a olvidar las gafas. Al tener una visión terrible, tiene dificultades para pasar el día por la escuela. Es ahí donde por suerte Kaede está más dispuesto a ayudarla, y a medida que Ai empieza a confiar en él, los sentimientos de Kaede por ella crecen aún más. Asimismo, a pesar de su miopía, Kaede se convierte poco a poco en la persona que Ai siempre espera ver. Esta es la sinopsis oficial del anime, cuyo estreno ya está programado para el próximo mes de julio en la televisión japonesa. Y para cerrar este primer bloque, hablemos de las películas de Collar X Malice, que durante la semana publicó un nuevo video promocional de este proyecto cinematográfico, titulado oficialmente como Gekijoban Collar X Malice Deep Cover
Reporter. Esta nos cuenta la historia del brutal ataque de una organización terrorista que ha dejado un recuerdo mortal. Un collar venenoso que podría acabar con la vida de cualquiera en cualquier momento. Con la situación fuera de control y el tiempo agotándose, 5 misteriosos desconocidos aparecen para ayudar. ¿En quién se puede confiar? La marca Otome lanzó originalmente la novela visual de misterio Otome en Japón en agosto del 2016, mientras que Akis Game lanzó el videojuego en inglés en julio del 2017. Las películas se estrenarán los próximos días 26 de mayo y 23 de junio de este año en los cines del Japón. Segundo bloque del video informativo y seguimos con noticias desde Japón, en esta ocasión abarcando nuevas temporadas y películas cuyos detalles se dieron a conocer en la semana, primeramente arrancando con la segunda temporada de Yakuchara. Y es que durante la semana el sitio web oficial para adaptación al anime de estas novelas ligeras reveló un video promocional para la Season 2 del proyecto. Este video también confirma que el equipo de producción y el elenco de voces de la primera temporada regresan para esta continuación. Entiéndase Hisako Kanemoto como Aoi, Gen Satou como Fumiya y Kumi, Hasegawa como Minami, Aika Yano como Fuka, Nene Ieda como Yusu y Ryoku Maekawa como Hanami en los papeles principales. Al momento de publicarse este video, no tenemos ninguna fecha de estreno programada en la televisión japonesa. Siguiendo este mismo hilo de la información, tenemos que hablar de la segunda temporada de Shin no Nakama. Y es que durante la semana, el sitio web oficial de este anime liberó una nueva imagen promocional para la Season 2. Más allá de eso, dicho comunicado no reveló ni una fecha de estreno ni ningún otro tipo de detalle con respecto a esta producción. Esta segunda temporada llegará luego de haberse estrenado la primera durante la temporada otoño del 2021 con un total de 13 capítulos. Y ahora pasemos a hablar de Psycho Pass Providence, ya que durante la semana se reveló un nuevo tráiler de este film. Fuji TV dio a conocer el pasado miércoles este nuevo adelanto de la película por el 10º aniversario de Psycho Pass, donde se confirma que el tema principal del film será interpretado por Link Tosity y se titulará Alexithymia Spare. Este film se estrenará en los cines de Japón el próximo 12 de mayo. Así también durante la semana tuvimos novedades con respecto a la película de Sailor Moon Cosmos, ya que se liberó un pequeño clip del film. En dicho clip tenemos un vistazo de las Sailors Starlight, que para esta película serán interpretadas por Saori Hayami como Sailor Star Maker, Marina Inoue como Sailor Starfighter y Ayane Sakura como Sailor Star Hailer. Recordemos que este film adaptará la batalla final de la serie del manga original de Naoko Takeuchi. Las películas de Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos se estrenarán el 9 y el 30 de junio de este año 2023. Y para cerrar este bloque vamos entrando a Latinoamérica, hablando de la película Los Caballeros del Zodiaco, El Inicio. Y es que durante la semana Sonic Pictures liberó el primer tráiler con doblaje al español latino de este live action de Saint Seiya, y en donde escuchamos a María Fernanda Morales como Siena Kido, en este caso Atena, Marcos Patiño como Niro de Fénix y Salvador Delgado como Alman Kido, mientras que Claudia Contreras interpretará a Marín de Águila, sin olvidar al protagonista, obviamente a Seiya, donde su voz oficial en Latinoamérica, que recientemente asumió el personaje, volverá. Nos referimos a Carlo Vázquez, para tener en claro un poquitito toda esta cuestión, ya que algunas personas aquí en YouTube quisieron menospreciar mi información hace meses cuando dije que Toei se había encargado de supervisar la elección de el nuevo Seiya. Algunos decían que solamente esta voz iba a ser para Crunchyroll y que no es aún la voz oficial del personaje. Pues bueno, aquí lo tienen, está Toei, está Sony Pictures, y no me vengan con mamadas. Carlo Vázquez es oficialmente la nueva voz de Seiya, y que quede bien en claro con esto, ¿ok? Recordemos que la producción estará dirigida por Tomás Basinski y nos contará prácticamente la historia de los orígenes de las aventuras de Seiya. El largometraje se estrenará en los cines de Latinoamérica el próximo 27 de abril, prácticamente
a la vuelta de la esquina. Hacemos una pequeña pausa en el video informativo del día de hoy para recordarles tres cosas a los que siguen generalmente el contenido de este humilde canal. Primero, los videos informativos domingueros del Cuervo se graban y procesan en el transcurso de los días viernes, sábados y domingos por las mañanas. Esto para que ya prácticamente al mediodía esté programado este video con los detalles correspondientes. Por ende, las informaciones que ocurran en el transcurso de las tardes de los domingos generalmente se suelen abordar en videos posteriores a este o quizás también en otro video informativo dominguero de la semana siguiente dependiendo de la relevancia de la información. Segundo, les recuerdo que este canal cuenta con listas de reproducción donde encontrarán todas las noticias como también contenido netamente específico, separados por estilos y temáticas correspondientes. Así pueden echarle una maratón a todos aquellos videos que quizás sean de su agrado. Y número 3, por último, fuera de los videos informativos también subimos contenido entre semanas, centrados netamente en críticas, reviews, análisis, curiosidades, tops, etcétera, etcétera, centrados en animación, anime, películas, series, entre otros más. Durante esta semana no solo subimos un video, sino tres. Primeramente, los datos que hay que saber antes de ver el especial de los Power Rangers, ayer, hoy y siempre, la review correspondiente de dicho especial, y el día de hoy, antes de este noticiero, mi opinión y algunos datos curiosos del doblaje de este proyecto. Así que ya saben, para que le puedan dar un vistazo si aún no lo vieron. Así también en esta ocasión aprovechamos este pequeño espacio publicitario para hacer extensa la invitación para ayudar a la queridísima Annie Rojas, la voz de Nesco en Latinoamérica, entre otros personajes, que está vendiendo saludos personalizados para poder costear un tratamiento de salud de su madre. En la descripción de este video, como también en el comentario fijado, les dejaré un enlace a su cuenta de Twitter donde podrán comprar dichos saludos personalizados de cualquiera de sus personajes en pos de ayudar. Desde acá, un abrazo para la querida Annie y esperemos que todo salga muy bien. Vamos entrando a las noticias en Latinoamérica, comenzando con anime en televisión. Y si hablamos de anime, televisión y Latinoamérica, nos vamos primero a Chile con Senpai TV, ya que durante la semana, específicamente el pasado martes, sumó otro anime a su programación. Nos referimos al estreno de la serie musical Uta no Princess Ama. Sí, señores, ya tenemos la presencia de otro anime doblado por Anime Onegai en el pasado año dentro de este canal al chileno. Este anime se puede disfrutar de lunes a viernes por este canal chileno a las 21 horas con repeticiones al día siguiente a las 6 de la tarde solo en Senpai TV, disponible en BTR a través del canal 758 y en Zapping en la señal 107. Seguimos apoyando a Senpai TV para su expansión a otros territorios fuera de Chile. Ahora nos vamos a México, señores, donde Azteca 7 ha confirmado el estreno de Dragon Ball Super en sus pantallas para el próximo mes de mayo. Con esto, este canal mexicano continuará toda la transmisión de la franquicia creada por Akira Toriyama. Así lo anunció a través de sus redes sociales este canal mexicano. Dragon Ball Super formará parte del bloque Planeta Anime de dicho canal y estará llegando nada más y nada menos que el próximo 1 de mayo. Dicho anime se estrenará por lo menos en Azteca 7 el lunes 1 de mayo a las 6:30 de la tarde, recordando que dicho anime se estrenó en las pantallas mexicanas a través de Canal 5 de Televisa. Vamos entrando, señores, a las noticias de plataformas de streaming, hablando primeramente de HBO Max Latinoamérica, ya que durante la semana ingresó al catálogo de HBO Max Latinoamérica la cuarta temporada del reboot de la franquicia Bakugan. Nos referimos a Bakugan Evolution. Curiosamente, el mismo día que regresaron los estrenos a través de Cartoon Network. Dicho estreno llega a Latinoamérica luego de prácticamente un año de su debut original en Japón, Canadá y los
Estados Unidos. Ahora sí, todos los episodios de Bakugan Evolution ya ingresaron al catálogo de HBO Max Latinoamérica y los fans ya lo pueden disfrutar. Obviamente, dicha propuesta llegó con su respectivo doblaje al español latino. Y ahora, señores, pasemos a hablar del servicio naranja de Crunchyroll, que durante la semana nos brindó varias novedades. Primeramente, el arribo de las películas de To Every You I Love Before y To Solitary Me That Love You, un proyecto ideado por Toei Animation con historias entrelazadas que llegaron a los cines japoneses en el pasado año 2022. Ambas películas, que están muy interesantemente interlazadas, arribaron al servicio naranja solamente en su idioma original con subtítulos al español. El que sí arribó con doblaje incluido es la película de The Triangle Reincarnated Is Slain, El Vínculo Escarlata, película que luego de su paso por los cines de México en el pasado mes de marzo finalmente llegó a Crunchyroll Latinoamérica con su respectivo doblaje al español latino, el cual fue dirigido por Javier Holguín en los estudios Iyuno de México, y en donde encontramos a Pablo Mejía como Hiro, Montserrat Mendoza como Rimuru, Alberto Cisneros como Lakua, Evelyn Malvarez como Towa, Arturo Cataño como Benimaru, entre otros más. Este film también llegó con subtítulos al español en su idioma original para hacerle compañía al anime Las Ovas y el spin-off, que también poseen sus respectivos doblajes. Y siguiendo con doblajes naranjas, tenemos que mencionar que el día de ayer, sábado 22 de abril, arribó el doblaje latino estreno del anime de Hell's Paradise en el servicio naranja. Dicho proyecto fue realizado en Candiani Dubbing de México bajo la dirección de Octavio Campos, y en donde encontramos a Javier como Gabi Maru, Alexa Navarro como Sagiri, Jessica Ángeles como Yusuriha, David Ramos como Shion, Octavio Rojas como Gantetsu. Ok, va de nuevo. Octavio Rojas como Gantetsu Sai, Susana Moreno como Nurugai, Mark Winslow como Chobel, Alberto Bernal como Touma, Diego Becerril como Fushi y Roberto Salguero como Tensa. Cada sábado tendremos un nuevo episodio estreno de este anime junto con su respectivo doblaje simultáneo. Y para cerrar el video del día de hoy, hablemos de Anime Onegai, que durante la semana sorprendió a propios y extraños con nuevos doblajes. Primeramente, se confirma la continuación del doblaje latino de Dragon Quest, La Aventura de Dai. Es decir, tendremos doblados íntegramente los 50 episodios restantes que conforman su segunda parte. Continuará con el trabajo realizado en la primera parte de la serie. Además, también se aseguró que las canciones continuarán siendo dobladas y adaptadas al español latinoamericano, como se realizó en capítulos anteriores. Otra noticia de peso pesado es la confirmación del doblaje al español latino de Yosuga no Sora, una serie de drama, ecchi, romance e incesto, en el cual seguimos las vivencias de dos gemelos. Aunque no se han revelado más detalles, como por ejemplo una fecha tentativa, ni parte de su reparto para el doblaje, lo que sí se confirmó es que la dirección correrá a cargo de Yvette Toriz. Sí, yo sé que hace mucho Anime Onegai no trae una propuesta como esta. Yo sé que muchos están entusiasmados y se los doy. Yo no soy partícipe de consumir este tipo de cosas, pero independientemente de eso, lo que sí vamos a concluir es que la enorme sorpresa de Anime Onegai durante la semana se llama Eden Zero. Sí, señores, la segunda temporada de Eden Zero, cuyo estreno se realizó el pasado 8 de abril a través del servicio de Crunchyroll, contará con un doblaje realizado para Anime Onegai, y la cual también confirmó que tendremos una emisión en un formato simulcast con el Japón a través de esta plataforma. Para este doblaje de Anime Onegai se confirmó que traerán de vuelta al reparto que participó en el doblaje de Netflix, o sea, a la mayor parte de los protagonistas residentes en Chile. Será un doblaje colaborativo entre Chile y México, y en donde encontraremos a la dirección de Montserrat Aguilar. Señores, este es un bombazo. Especulábamos con la posibilidad de que Crunchyroll pudiese hacer un doblaje simultáneo de este Season 2 de Eden Zero, y finalmente es Anime Onegai que contará con ese privilegio y además le dará continuidad al doblaje de la temporada 1. Realmente yo no me esperaba eso.
Definitivamente acá se la rifaron en todo sentido Anime no Egai y queda demostrado su compromiso con el mercado latinoamericano. Y mucho se especuló en redes sociales y también por estos lares en YouTube de qué pasaría con Anime no Egai ahora que Animeca desapareció. Pues bueno, Anime no Egai está bien plantado en Latinoamérica y muestra de eso es esta tremenda bomba. Junto con todas estas novedades, también la plataforma confirmó en estos días la transmisión de 5 episodios remasterizados por semana de Exile 21 y de 2 episodios con doblaje de Skate Dance por semana, y finalmente se confirmó que el estreno de Full Moon Buscando la Luna se realizará el lunes 26 de junio de este año. Muy seguramente en un futuro también contará con un doblaje a cargo de Anime Onegai. Un saludo enorme a los amigos de Anime Onegai que durante esta semana cumplieron años. Sí, se cumplió un año de lanzamiento de la versión final que la está rompiendo todas y por sobre todo reafirmando su compromiso con el mercado latino y con el doblaje a nuestro idioma. Felicidades Anime Onegai por este primer añito y que los éxitos sigan viniendo como ya lo vienen haciendo con este tipo de sorpresas. Vamos cerrando con las noticias del día de hoy, pero como todos los videos informativos de este canal, no nos despedimos sin antes agradecer a todos los miembros que nos apoyan directamente. En el nivel super encontramos a Luis Alex, Sobre Eso, One Universe, Yulslore LGRP98 y Gabriel Yagami. Mientras que en el nivel mega nos apoyaron los amigos Mike Arias, Soy Caché, Gonzalín y El Gentil. Si también te gustaría apoyarnos directamente, en la descripción de este video encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías. Así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada donde también puedes suscribirte. Muchas gracias por llegar hasta acá en este video. Espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like, que eso me ayudaría muchísimo. Señores, hasta aquí el reporte del Cuervo el día de hoy.